Señora, buenas tardes. Hoy, como les dije, ya debemos acabar nuestro proyecto que era el búho porta control, ¿ya? Miren, ya lo he acabado, ya como les dije, yo le puse. Aquí le colocan solamente dos botones, lo cosen como que van a coser un botón. Ya así lo he cosido, por acá. Lo he cosido, las alitas para que agarre ahí. ¿Listo? La parte más que viene de caída va para abajo. Los dos así, ¿ves? La parte más caída, la parte más ancha va para arriba, ¿listo? Y solo tienen que coserle dos botoncitos y aquí adelante ya no, nada, solamente yo lo he cosido así. Esto es un adorno nada más, para que los brazos no se caigan, no he pegado, no he hecho nada. Solamente le he cosido dos botones y uno aquí para que las dos alitas estén juntas. Nada más, he cosido, o también lo pueden pegar sus patitas. Y con eso estábamos acabando. Y aquí, si ustedes quieren, le pueden poner un adorno o lo que ustedes quieran, ¿no? En la parte de acá. Pero yo lo quiero así, ¿ya? Porque esto también ya me han pedido y así lo quieren. Entonces, con esto ya estamos terminando. Con este proyecto estamos terminando. Ustedes pueden hacer como ustedes quieran. Pueden ponerle también un rosón en vez de un botón, un rosón. O un rosón aquí, uno aquí, y aquí ya le dan un botón. Pueden poner rosones, lo que ustedes quieran. Como ustedes deseen. Darle sus acabados, ustedes pueden hacer los colores que ustedes quieran, los acabados que ustedes quieran. Yo les presento el modelo y les hago el paso a paso del proyecto, ya, con lo que trabajo, con lo que yo tengo. Y ustedes también pueden hacer igual, mucho más, mucho mejor. Listo, entonces yo les termino este proyecto hoy. Ya deben presentarlo, hay que subirlo a Classroom. No tienen sábado, domingo para terminar las que no han acabado. El lunes ya están subiendo a Classroom el proyecto terminado. Recuerden que tienen que subir sus evidencias, ¿ya? Les voy a mandar el código de nuevo. Ya les he mandado, pero les voy a poner de nuevo. Y también ya les he mandado los moldes del proyecto Dinosaurio Multiuso. Mira, este es el proyectito. Un dinosaurio multiuso, porque aquí vamos a poder, ustedes le dan el uso que ustedes deseen. Aquí tenemos, miren, para poder aquí, miren, los bolsillos, para que ustedes puedan, lo cuelgan y pueden usarlo como ustedes quieran, poner ganchitos, si es varón pueden poner tantas cosas, ¿no? Ustedes le dan el uso que ustedes vean por conveniente. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Les he mandado los moldes. Miren los materiales, aquí utilizamos tela estampada, que van a ser los bolsillos, y el cuerpo ya largo, que es tela de un solo color. También se utiliza sesgo. Yo les recomiendo que se compren una pieza de sesgo. Una pieza son 10 metros, porque si ustedes compran por metro les van a vender más caro. Cuando ustedes vayan a comprar al mercado, compren por pies. Díganle, mire, ustedes hagan esto, pregúntenle cuánto cuesta el metro de sesgo, ya. Y si ustedes le dicen, y la pieza ya les va a decir menos, porque son 10 metros. Y eso les va a quedar, y les va a quedar para otros trabajos. Aquí sí entra bastante, porque miren, tienen que colocar por todo el contorno, y en esta parte de aquí, y en la parte de aquí. En esta parte, mira, va sesgo. Entonces sí se utiliza bastante sesgo. Por eso les recomiendo 10 metros. Luego ya tenemos, también en el cuerpo aquí al medio hay un terry. Eso lo vamos a hacer poco a poco. Ya yo les voy a explicar cuando vayamos a ya cortar. Les voy a decir, ustedes pueden ir ya seleccionando su material, y el lunes cortamos tela. Listo, también utilizamos, esta está la cara, la cabeza, esta está trabajado con paño lenzi, he trabajado con paño lenzi, relleno, napa, y también tiene terry, ¿para qué? Para que esté duro, terry. Mire, ustedes pueden cambiarle yo los colores, ¿sabes? Esto es solamente un modelo. Yo voy a hacer otro y voy a cambiar otros colores para que ustedes también vean cómo es que lo estoy haciendo. Les muestro el modelo para que ustedes ya seleccionen su material a lo que ustedes tengan, o al gusto. Ya al gusto de ustedes. Este es uno más o menos para un varoncito. Ustedes quieren para una niña, pueden cambiar la tela a colores de una niña, pues no. Es depende de ustedes. Por eso que siempre les hago el modelo, y ya ustedes cambian los colores. Si quieren también lo pueden hacer igual, o cambien. Yo les recomiendo que cambien sus colores
combinen ustedes sus colores de acuerdo a las telas que tengan. ¿Listo? Miren, la parte de atrás es así. Esto está hecho, toda la parte de aquí, toda la parte está hecho a punto festón. Todo está a punto festón, todo punto festón. Ya, lo único que se cose a máquina es toda esta parte de aquí. ¿Listo? Recuerden, ahora les voy a explicar, ya este es el modelo, mírenlo bien, es el modelo y miren atrás cómo debe quedar limpio. Miren, no hay nada acá. ¿Listo? Bueno, acá atrás ha faltado tela y he piezado, he juntado. Ya ustedes pueden hacerlo atrás también, pero es en la parte de atrás. Ya acá adelante debe ser limpio. Listo, voy a mostrarles. Les he mandado los moldes. Ya, los moldes. Ya, acá en los moldes dice cuerpo. Este es el cuerpo. Este es el cuerpo. Ah, perdón, este es el cuerpo. Este es el cuerpo. Dice tela doble. Tienen que trabajar con tela doble. Ya, este es el cuerpo del Dino acá. Este es el cuerpo, esta parte de acá, el cuerpo del Dino. Y este es el cuerpo de hacia abajo, ¿no? Este es el cuerpo que le estoy mandando en el molde, ¿ya? Que viene a ser en paño lens. O también pueden utilizar Dakota, listo. Dice, mira, esto tienen que ponerle, en el molde que les he mandado solamente les he puesto dos veces tela. No, pueden hacerlo también en Dakota, ¿ya? Dos veces, pero también tienen que... Y Terry, uno de Terry, ¿ya? Tela, no le he puesto Terry, pero va, todas las piezas de acá arriba van con Terry y el cuerpo. Ya, entonces aquí en el molde me olvidaba ponerle, no tiene Terry, pero póngale, va con Terry, tela doble, dos piezas, ¿ya? Dos piezas. Luego les he puesto el moflete. El moflete es esta parte de aquí, esta parte de aquí. Esta no lleva Terry, solo es una pieza, es esta parte de acá. Esta parte es, no lleva Terry, esta no lleva. Listo, luego tenemos la cabeza, tela doble, la cabeza. Esta es la cabeza, viene a ser así. Yo estoy acá con la mitad, aquí está la mitad, así. Esta es la mitad y me falta la otra mitad, por eso es tela doble. Listo, este sí lleva Terry, no le he puesto Terry. Aquí está, no le he puesto aquí en el molde. No le he puesto Terry, pero ustedes les estoy diciendo ahorita que sí lleva Terry. Todo lleva Terry. Yo en el molde no les he puesto lo que les he mandado. Para que no cometan el error. Ya, lleva Terry. Se rellena y se cose a mano. Si ustedes quieren también puede hacerlo a máquina. No hay problema. Ya, entonces, dos piezas. Luego tenemos este cuerpo. El cuerpo. Mejor dicho, la cresta, tela doble, la cresta viene a ser toda esta parte de aquí arriba, ya, toda esta parte es la cresta, todo esto es la cresta, toda esta parte es la cresta, ya, dice dos piezas, ya, dos piezas, el color que ustedes quieran, yo le he puesto acá naranja, ustedes vean qué color le hacen, si le he puesto colores, acá le he puesto colores, pero no hagan caso a los colores, ustedes pongan el color que ustedes quieran, vean por conveniente. Luego tenemos la patita, las patitas, son cuatro patitas, también llevan Terry, se rellenan y llevan Terry. Miren, estas son las cuatro patitas. Esto es aparte, se pega nada más, lo pueden coser y luego lo pegan ya por acá adentro, ya. Sus patitas son cuatro piezas, siempre les digo que dos se sacan así y dos así, cuando ustedes van a sacar. Luego tenemos el cuerno de la cresta central. Es esta parte de aquí. Esta parte. Dos piezas. Luego tenemos los cuernos. Les he puesto ahí 14 cuernos y 14 en Terry. Son estos cuernitos de aquí. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 y 7, 14. Por eso que dice 14. Son 14 piecitas. Estas son. Ya, 14 con su Terry al medio, que también son 14 Terrys. Y por último tenemos las uñitas. Les he puesto ahí uñitas. Estas solamente las cortan. Las cortan y las pegan nomás si ustedes quieren. Dos veces es cada uno, pero aquí yo solamente le he pegado. Si ustedes quieren lo hacen doble o como se ha trabajado en paño lensi,
lo pueden pegar nada más. Estas son las uñitas que van en la patita que va acá. Listo, con eso. Y también les he pedido cinta. Aquí les pongo los materiales. Les he puesto los materiales. Ya depende de ustedes. Bueno, yo les he puesto acá materiales. Ustedes busquen sus colores, busquen los materiales. Les recomiendo que se compre tela por metro. Y ya les queda para otros trabajos. Cuando compramos telas, si compramos medio metro o un cuarto, se nos va rápido. Y tenemos que volver a comprar. Les recomiendo que compren un metro para que así ustedes puedan tener para otro proyecto. Y ya puedan combinar. Cada vez se van juntando un poquito más. Listo, y su cinta para poder adornar. Todas las telas que van a comprar es de acuerdo a su combinación de colores. Ya, esto es una muestra. Lo que ustedes hagan ya es criterio de ustedes. Y ya el paso a paso lo vamos a dar el lunes, cómo vamos a cortar. Por favor, entonces el lunes todos con su material para cortar, hilvanar y coser. Esta parte de aquí. Y esto es a mano, todito es a mano. Pero también lo pueden hacer a máquina, como les digo. Entonces, de ahí avanzamos. Muchas gracias. Hasta el lunes.